Good evening. Hello, hello. Good night, teacher. Good evening. How are you? Fine. Great. Okay, we're about to start. It's almost 8. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. So I'm just trying this thing. There we go. I think that's better. Okay, we are 9 already. Let's wait for the others. Need somebody. Okay. Commands, here it is. Veo que algunos de ustedes tienen problemas para conectarse. Vamos a ver cuál es el enlace. Aquí está el enlace. Oh, there it is. 8. Okay. 8. Okay. Sí. Somos ahora 10. Uno más ha conectado. Okay. Les estoy haciendo tiempo a sus compañeros. Mientras esperamos, quizás corregir algo que siempre ocurre y es que hay que tener el nombre completo en su pantalla. Si alguien no lo puede hacer, me avisa y yo con gusto se lo puedo corregir desde acá. Déjenme probar. Miguel Tobar, Miguel Tobar. A ver, Miguel Tomar, Miguel Ángel Tobar Ramírez. Ahorita veamos. Ahí está. Brian Jaime, Brian Alexander Jaime Pérez, ok. Ahí está. Más Ilcia Portillo. Ok, ahí está. Ok. Bien, Eduardo Franco, bienvenido. Vamos a ver, Eduardo Franco Núñez. ¿Verdad? Eduardo Franco Núñez. ¿Sí? Ok. Dios santo, y alguien se desconectó. Ok. ¿Alguien más tiene problemas con el audio? Bueno. Estoy haciendo de tiempo a los que no se han conectado porque es importante que estemos todos al iniciar la clase.
Okay. Edward Martínez, está uniendo también. Edward Armando Martínez Jiménez, ok. Bien, a los que se van uniendo les estoy indicando que deben de tener su nombre completo. Si no pueden modificarlo, déjenmelo saber para podérselo agregar yo. Jacqueline, ok. Hay que tener la cámara encendida, también es algo importante, y estar en un ambiente donde no hayan perritos ladrando o que vaya pasando el panadero, ¿verdad? Okay, si es alguien. Ahí hay unos emojis en su barra de herramientas abajo en Zoom. Pueden poner un emoji si tienen algún problema con el audio o con el video. Veo a 5 alumnos que no han encendido la cámara. Okay. Bien, somos 13. En el listado hay 20 personas inscritas a este primer módulo de inglés básico 1. De inglés para el trabajo. Este es nuestro primer día. Bienvenidos todos. Les ruego que enciendan su cámara de nuevo. Edward Armando levantó la mano. Ok. Sí, buenas noches, mucho gusto. Solo le pido un ratito, es que fíjese que tengo que tener un parcial de la universidad, entonces ya me voy a conectar con la cámara y todo. Ok, perfecto, perfecto. Tengo hasta las 8:30, solo le pido un ratito. No hay problema. No hay problema, Edward. Sí, en la medida de lo posible puede prestar atención a la clase también, puesto que lo que vamos a hablar es la introducción, más que todo, en esa media hora. Ok. Ok. Ya vemos 14. Bien. Ok. Vamos a dar inicio a la clase. Este día, bueno, me voy a saltar el protocolo de pasar la asistencia durante los primeros minutos. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer de una sola vez. Discúlpenme si pronuncio mal algún nombre. Puesto que es la primera vez que voy a ver sus nombres, ¿ok? Ok, tengo a Brian Alexander Jaime Pérez. Me dice present o presente. Presente. Excelente, muy bien. Tienen que decir present o presente o here, ¿ok? Bien, eso cuenta como asistencia. Creo que escribieron mal esto. Es Carlos Alberto Castro Santana. Presente. Es Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos. Sí, aquí le han puesto Carlso, C-A-R-L-S-O. Ok. Carlos Alberto Castro Santana. Bienvenido. Ok. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. No ha tenido boom. Ok. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Daniela Beatriz. Presente. Se acaba de conectar. Bienvenida. Encendamos la cámara, porfa. Eduardo Franco Núñez. Here. Here. Excellent. Ok. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Presente. Excelente. Sí, parcial. Ok. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Ok, Eliseo, no está Eliseo, ok. Hay otro, Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. No, tampoco, ok. Hay dos Eliseos, Emerson Ulises Monroy Calix. Estoy, presente. Excelente. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Presente. Excelente. Ok, Eric. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Presente. Ok, welcome. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Ahí está. Presente. Thank you. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Presente. Thank you. José Bernardo López Montes. Presente. Excelente.
Carla Eugenia Hernández Sotelo. Carla Eugenia Hernández. Presente. Ahí está, por la patria. Ok, muy bien. Excelente, buen audio. Mario Enrique Osorio Ruiz. Mario Enrique. No, okay. Okay. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Welcome. Tania Karina Moreno Amaya. Tania Karina Moreno Amaya. No, okay. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Okay, tampoco está. Y Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Excellent. Okay. Vamos, si tenemos otros compañeros. No, bien, solo son ustedes, chicos. Somos 20. Okay. Bienvenidos al primer día del resto de su vida. Quiero que me pongan un emoji. Yo, a mí me gusta que ustedes participen más que yo. Entonces, vamos a poner un emoji si ya has estudiado inglés anteriormente. Ya has estudiado inglés anteriormente. Si nunca has estudiado inglés, no pongas un emoji. Ok, bueno. Ok, Carlos Alberto, si ya has estudiado inglés anteriormente. En academias, Carlos. Sí, una academia también en línea. En línea también. Sí. Ok, ok. José Bernardo López dice yo también. Ok. Ok. So, tenemos dos estudiantes que ya han tenido esa experiencia de intentarlo muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con el protocolo de este día, que pues algo egoísta. A mí no me llega esto, pero la verdad es que después ustedes, después de esta presentación que les voy a compartir, ustedes van a llevar a cabo también su presentación, pero ya en inglés, ¿ok? So, don't worry. Van a poder hablar bastante. Y ya les explico cómo va a ser la dinámica de trabajo y todo eso. Por eso es importante este día, porque hay que ubicarnos en lo que vamos a hacer. Si no venís este día o te perdés casi que toda la clase, pues te vas a sentir un poco perdido. Ok. Déjenme adecuarme de nuevo. Veamos dónde está show video panel. Ok. Bien. So, el nombre del programa es English for Work Program, inglés para el trabajo. Este programa fue diseñado en el 2014 por USAID. Por cierto, no se dice USAID, empezamos a aprender. Se dice USAID, o sea, ayuda de Estados Unidos. Fue un fondo que ellos donaron y pues se llevó a cabo el desarrollo de este programa con la idea de beneficiar a trabajadores que cotizan el seguro social, ¿sí? De eso que se te descuenta, así como hay cursos de Excel avanzado, de Excel no sé qué y todo lo demás. También está este curso de inglés que es muy buenísimo, es bueno. Es bastante apegado a la práctica laboral, por ende, mucho del vocabulario que vas a descubrir acá estará relacionado al trabajo. Puede que nos salgamos un poco del tema, sí, pero ojo, siempre todo lo que vamos a ver está en el libro que tú puedes descargar, que en un momento te informo cómo se hace esto. Bien, mi nombre es Rafael Antonio Rodríguez Linares, ahí está abajo, y pues esta sesión está siendo grabada, no sé si escucharon en español o en inglés esa parte de Zoom que indica que está siendo grabada la sesión. Al finalizar la sesión, yo termino la noche descargando, bueno, convirtiendo el video y subiéndolo a YouTube. Tengo la costumbre de enviar todo lo que voy dando en el curso, lo voy compartiendo, las diapositivas, cualquier información que les dé o indicaciones, siempre se las voy a indicar por el grupo de WhatsApp. Entonces, por eso no se preocupen de que, ay, no pude copiar lo que puso el teacher en la diapositiva, no se preocupen, yo se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Bien, en la academia, por cierto, acá me conocen como Linares o Rafael Linares. Si alguna vez les preguntan cuál es el nombre de tu teacher, es Rafael Linares, ¿ok? Good. ¿Quién soy yo? Pues súper rápido.
mi formación académica es estudiar relaciones internacionales. Tengo una certificación de formadores con la OIT. Estoy certificado por la Organización Nacional Internacional del Trabajo para capacitar profesores. Y dentro de las el programa IP, Inglés para el Trabajo, que fue mi primera certificación como docente, porque me encanta esto de enseñar. Pero en sí lo que más me ayuda en este curso, por lo que te decía de que es muy apegado a Inglés para el Trabajo, es que saqué un técnico en Administración de Empresas Industriales, siempre con INSAFORP. Yo no tengo un título universitario, no terminé la carrera, pero esto del el técnico me ayuda muchísimo en este curso porque lo mismo, ¿no? Hay niveles, por ejemplo, el básico 6 en el que tenés que hablar de contabilidad, flujos de efectivo, balances, entonces se me facilitan esas cosas. En avanzado hablamos ya de gerencia, de marketing digital, estrategias de negocios, o sea, una onda bien fumada que te va a ayudar muchísimo al final. O sea, de aquí vas a salir bilingüe y hablando de cosas de negocio ya. Entonces, mirar el lado positivo, ¿eh? Eso es súper bueno. Y es bueno tener un profesor que no es que me la pique como decimos los salvadoreños, sino que el punto es que tener ese conocimiento. Bendito el que lo tiene, porque créeme, al principio yo daba bien un poco, pero después fui notando que el curso estaba muy apegado a lo que había estudiado en el técnico de Administración de Empresas Industriales. Bueno, la OIT me capacitó en el uso de herramientas tecnológicas durante la pandemia. Dentro de mi experiencia laboral, son en realidad ya 14 años de call centers. Actualmente trabajo para un call center de 8:30 a 4 de la tarde. De 6 a 8 de la mañana doy clases. Acabo de venir ahorita de otro curso presencial de 5:30 a 7:30 en la academia. Luego doy clases acá de 8 a 10. Me quedo subiendo los videos, me acuesto y me levanto a las 4 de la mañana al día siguiente. Ya te digo por qué te cuento toda esa historia. Voy tratando de resumir poco a poco, que me conozcas mejor, porque es muy importante que tengas la confianza conmigo. Y en la medida de lo posible, de irme diciendo, mire, teacher, yo siento que esto me está costando, no entiendo esto. So, esa experiencia en call center, te deseo, ojalá que Dios te permita trabajar en un call center al finalizar este curso o cuando yo ya te diga, mira, ya te expresas bien. Referí a un alumno hace un par de meses y lo contrataron. Claro, él venía de Estados Unidos y pues no hallaba trabajo, no sé por qué, pero lo referí, bendito sea Dios, quedó, vea, lo contrataron. ¿Por qué te digo esto? Porque tu graduación, míralo así. O es irte para Estados Unidos o Europa, ¿ok? Que por cierto, les voy a enseñar inglés americano, no europeo, ¿ok? No inglés británico. Tu graduación muy probablemente va a ser trabajar en una empresa aquí en El Salvador, donde se hable el inglés. Y es muy bueno trabajar en call center, en ese sentido. Así fue como yo desarrollé mi capacidad de hablar inglés, porque desde los 7 años empecé yo solo a aprender con un diccionario. Yo jamás he salido de El Salvador, soy más guanaco que muchos de ustedes acá. ¿Ok? So, sin embargo, lo que me desarrolló el acento o la buena pronunciación, si lo querés ver así, es eso exactamente. Haber trabajado tanto tiempo en call centers, estar trabajando todavía ahí. Y no lo dejo porque me gusta al final. Bueno, fui gerente de una sucursal, de dos sucursales de una academia, no puedo mencionar, por un año, y ahí pues aprendí muchísimo, la verdad, a desarrollar profesores, a desarrollar dinámicas de aprendizaje, y pues las aplico muchísimo, sigo en ese afán de encontrar mejores maneras de hacer las cosas cada día. Y lo que te decía, el técnico de administración de empresas industriales. So, ese soy yo, luego te voy a decir algo en inglés, me voy a describir a mí mismo porque al final de este módulo, esa será tu meta, esa va a ser tu meta. El examen final será que tú te presentes verbalmente acá en la clase, que hagas una presentación sobre ti, como yo te daré el ejemplo en un momento. So, requerimientos de este programa. Señores, somos adultos, creo que no hay ningún niño, déjenme ver. Quiero ver, Eduardo parece niño, soy un joven. Quiero ver, Ilse, oh my God, Ilse tiene como 14, Brian Alexander como 16, por ahí.
Uy, qué bichos están, Dios mío, yo soy más viejo quizás. Entonces, digo, estamos adultos, creo que se entienden las cosas al hablarlas. Miren lo que dice acá, nombre completo al conectarse a la plataforma. Sí, tú pagas el 1% del seguro, ¿verdad? Pero eso es una beca que miles de salvadoreños, te juro que desearían tenerla. Analizarlo así, pensarlo así cada día, es una beca, es un favor, si lo querés ver así, al cual tú te tenés que disciplinar, estar acá todos los días, hacer lo que se te pide, que no es mucho. Es poner tu nombre completo cada vez que ingresas. A veces tenemos amigos, compañeros que están inscritos como oyentes porque ya no hubo cupo y pues se les permite estar como oyentes nada más. No se les evalúa, no se les da un diploma. Se te va a dar un diploma después de cada módulo. Bien, la cámara encendida durante toda la sesión. ¿Alguien me puede decir por qué se pide la cámara encendida durante las clases en línea? ¿Qué será? Quizá para el hecho de verificar que todos estemos prestando la suficiente atención. Mirá, muy bien, un aplauso para Ilse. Los aplausos en línea se hacen así como los sordomudos. Ok, en serio, denle un aplauso. Ok, excelente. Fíjate que ha dicho algo muy importante, Ilse. Acá, en los cursos en línea, INSAFORP audita, justo cuando yo estoy pasando el listado, más que todo, ellos ven que estén las cámaras encendidas. ¿Por qué? Porque cuando tú te registraste, diste tu DUI, creo, ¿no? Sí les pidieron el DUI. ¿Sí? Ah, pues ahí va tu foto, ¿no? Y parte del trabajo del auditor de INSAFORP será cotejar tu fotografía con el video. Imagínate qué importante es eso. Uno, dos, y quizás más importante para mí, poder verte lo bonito o feo, que eso es una mentira. La boca. ¿Estás articulando bien? Tengo que ver si estás articulando bien. Es como que yo desde la clase apague la cámara y muchos profesores no se dan cuenta del valor agregado que es esto de enseñarles la trompeta fea a la cámara a los estudiantes. Porque yo seré tu modelo, este feo que está acá, esta trompa fea, lamentablemente, señores, eso quiso Dios. Vas a tener que imitar y saber articular algo que nunca te han dicho en español, que tenés que articular. Solemos decir, por ejemplo, no sé, Víctor. Vaca. Y no, ¿verdad? Es Víctor, la vaca. ¿Sí? Me explico, ese tipo de detalles que nadie te los ha dicho, pues en inglés tenés que imitar a tu profesor, ver cómo articula. Bien, ya vamos a entrar en eso. So, cámara encendida, número tres, porque estamos en esto y por lo menos la sensación de que estás con otro ser humano debes de tener. Ya te vas a dar cuenta, cuando los mande a unirse en grupos pequeños y más de alguno apague la cámara, te vas a sentir mal porque vas a decir, uy, estoy hablando solo, vea. Entonces, no quiero ver eso, por favor. De verdad, no apaguen su cámara, más que todo en grupos pequeños. Se siente horrible que alguien no participe, que no hable. Esto es fácil, ya vamos a llegar ahí. Bien, importante también, minimizar el sonido ambiente lo más posible, no tener interrupciones. Yo voy a tener una interrupción ahorita, discúlpenme. Perdón. Buenas noches. Oh, no, 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 no puedo. Sorry, guys. Diciéndole buenas noches a la niña. Tengo tres hijos. Okay. Y tengo 40 años. Yo voy a llegar a eso, pero lo quiero decir en inglés. Ok. So, cámara encendida. ¿Estamos claros todos? ¿Alguna pregunta con eso? ¿No? Seguros. Teacher, no me sirve la cámara. Quiero ver. Solo uno de ustedes ha sido excusado porque está haciendo un parcial y buena suerte. Ojalá primero Dios que salga bien. Bien, si no te sirve la cámara, si estás con un teléfono todo quebrado, en el nombre de Dios te indico, te pido que por favor hagas el sacrificio de cambiar tu vida, porque esto te va a sacar adelante. Esto te va a sacar adelante. Entonces, si esto te va a sacar adelante, invertí. A mí se me acaba de arruinar la computadora, ¿sabes qué hice? La tarjeta, papá, ni modo. Dejémosle, compremos otra computadora, una nueva cámara, la cámara la tengo que cambiar. Y así. Hey, es tu trabajo. ¿Sí me explico? Es tu vida. Vas a pasar a ganar 750, 820 dólares al mes.
por estar en la casa sin hacer nada más que estar escribiendo y revisando documentos. Eso hago yo. Parte de mi trabajo en el call center. Eso es. ¿Se puede? Claro que se puede. Si yo pude, vos vas a poder. Ya llego ahí. Ok, rápido. Minimizar el sonido entonces. Cuidado con el sonido del pan. Participación activa. Pareto, la ley de Pareto. Yo hablo un 20, tú hablas un 80. Este será el día en que más hable, quizás, en cada clase. ¿Ok? Participación activa significa que yo te voy a estar presionando, y perdóname, pero esto es así. Si estás acá es porque venís a hablar. Tenés un montón de videos en YouTube, clases gratuitas y todo lo demás en YouTube. Ahorita está de moda en TikTok. Reforza eso. Dedicarle una hora más si querés. Sigo con el programa. La asistencia al 100% de las clases es obligatoria. Tenés que estar acá. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. ¿Por qué se dice esto? Porque cada minuto cuenta. Si tú te estás desconectando y volviéndote a conectar, desconectando y volviéndote a conectar. O todos los días, oye bien, todos los días, lamentablemente por tu trabajo o X razón, llegas 15 minutos tarde a la clase. Poco a poco eso se va acumulando. Y al final, en el cuadro de notas, tu asistencia va a estar truncada, ¿no? Tenés que cumplir por lo menos, te voy a decir, un 80%. Es lo mínimo que tenés que tener de asistencia. Si no cumplís con eso, te van a decir, lamentablemente, si no cumplo con la asistencia, no puede continuar en este programa y no lo puede tomar con otra academia incluso. Fíjate qué feo. Muchos cursos de INSAFORP así son. So, ojo con eso. La asistencia se toma 3 veces, a las 8, a las 9 y 9:55, 9:58. Justo antes de terminar la clase, me gusta hacerlo a mí. Así le voy diciendo adiós a cada uno y se va desconectando poco a poco. Ok. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present. Ahí está mal escrito. Y tener la cámara encendida. Les repito, hay auditorías. Tenemos que cotejar que quien está inscrito está tomando la clase. Porque ya nos ha pasado. Nosotros no somos INSAFORP. Eso lo tengo que aclarar. Somos inglés corporativo. Hemos ganado la licitación para impartir este curso. Como que si éramos un curso de Excel. Lo mismo. Hay sesiones 1 a 1. Y eso no me lo han coordinado. Ya lo voy a preguntar. Pero, por ejemplo, hoy le diría a Jenny, digamos, o a Miguel Ángel, hey, nos quedamos 10 minutos después de la clase. ¿De qué sirve esto? Miren, el primer módulo, si Dios quiere que yo esté con ustedes, otros 2 módulos, no lo sé. De eso dependerá de ustedes también. Pues, el primer módulo, yo usualmente llego a conocerlos, darles tips. Si de verdad quieren aprender, esos 10 minutos son oro. ¿Ok? Son oro. Y eventualmente se convertirá en una charla normal en inglés, que vas a decir, no hombre, me fue mal, que no sé qué, me fue bien, todo estuvo chivo, ya, así, natural, pero en inglés, ok, bien, entonces eso se asignará, luego yo ya iré llamando a cada uno en cada clase, no hay permisos disponibles, y esto se refiere al hecho de que yo como teacher, no te puedo decir que me digas, mire, teacher, le voy a pagar unos 20 pesos. Son 30, por cierto. No le voy a pagar unos 20 pesos para no ir a la clase hoy. Ahí me toman la asistencia, teacher. Yo no puedo hacer eso. No solo por ética, sino porque no está dentro de mis funciones. Decirte, vaya, no llegues, se te va a perdonar. No, no es parte de mis labores. Si tú tienes un inconveniente mayor, de fuerza mayor, pues contactas a alguien de los administradores del chat de WhatsApp. Ya se fijaron que ahí están varios con este logo en el chat de WhatsApp. ¿Sí? Ok. Ya lo dormí, yo sé. Ok. So, a ellos tú les vas a decir, mire, me incapacitaron, tengo COVID, lo que sea. Muchos alumnos, aunque tengan COVID, se conectan. Porque ya es algo leve, gracias a Dios, ya está pasando eso. Pero bueno, una emergencia, chicos, sí, informen en el chat general. Alguien de administración se va a conectar con ustedes. Y no tengan pena, créanme que nosotros somos muy perceptivos en ese aspecto. Siguiendo con inglés corporativo, se han arrimado a Buen Árbol, en otras academias, muchas academias, tenés que esperar 1 o 2 meses para continuar con el básico 2, por ejemplo, que sería el siguiente módulo que tú tomes. Acá no, acá vamos, terminamos este, a lo mucho esperamos 1 semana y comenzamos el otro. Y así, ¿ok? Ya te vas a dar cuenta.
Bien, en cuanto a las tareas y evaluaciones, todo está en la plataforma de inglescorporativo.net. ¿Alguien no ha tenido acceso a la plataforma o no ha podido accesar? Póngame un emoji de nuevo, ya que no quieren hablar aún, tienen penita. Ya lo voy a hacer hablar, pero en inglés, espérense. Ay, no dicen ya. Ajá. ¿No? Todos ingresaron. Entiendo entonces que todos tienen acceso a la plataforma. Vamos a hacer un examen ahorita. Ok. Ok, espero que todos tengan. De igual manera, chicos, eso es parte de la administración. Si tienen problemas con la plataforma. No, yo no, Jacqueline. Ok, ya lo intentó. Me imagino, si tiene problemas, escriba en el WhatsApp. Ok. Para que alguien de administración se conecte con ustedes y les diga, mire esto y esto, tiene que hacer para accesar. Ok. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Ahora, esto es algo obligatorio y al mismo tiempo te lo dejo a tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque hay una fecha, ok, en la que tú tienes que desarrollar. Por ejemplo, empezamos miércoles, déjenme ver el calendario. Miércoles 27, a más tardar el martes 3 de abril, de mayo, martes 3 de mayo, debe de estar completada la unidad 1. Ojo, los ejercicios de la unidad 1. Son 4 ejercicios por cada unidad, ¿okay? Para el martes 3 de mayo. Luego seguiría y así, ¿no? Cada martes tenés que tener en cuenta que tus ejercicios ya tienen que estar completados en la plataforma. No me hagan, por favor, irlos a buscar y ponerles una computadora enfrente para que hagan, no, mentira. Escribirles, estarles diciendo, hey, los ejercicios. ¿Por qué es importante? Porque parte de mi labor es revisar la plataforma, subir las notas que ustedes han obtenido. Yo entré y tengo usuario medio con él. Comencé a revisar. Muy bien, Carla, muy bien. Bien, entonces, es parte de mi labor estar subiendo esas notas, copiarlas de la plataforma, hacer unos cálculos ahí y asegurarme que todo esté bien. ¿Ok? O darles refuerzo si es necesario. Todo eso es mi labor. Entonces, me atrasan a mí y al mismo tiempo, miren lo que dice la siguiente nota. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes, dice, pero en realidad nuestro viernes es martes porque empezamos miércoles. Ojo con eso. Antes de la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Entonces, el martes hacemos corte de la plataforma, yo subo las notas, se envía a INSAFORP. INSAFORP dice, Miguel Ángel va bien, muy bien. A ver, Ilse se sacó un 6 en los ejercicios en el promedio de esta semana. Jenny va con 10, es muy bien la primera semana. Y así, semanalmente, hasta que llegan al final del módulo. ¿Ok? Más o menos la fecha límite para terminar el examen intermedio, que hay un examen intermedio, okay, es el 11 de mayo, y ahí le he puesto más o menos la fecha que es, antes de la medianoche. Y la fecha límite para el examen final, ese sí, en realidad terminamos el 25 de mayo, ese día terminamos clases, 25 de mayo. Teacher, ¿y el 10 de mayo? Correcto, vas a poder estar con tu mamá, prepárate ya, la fiesta y todo, me invitas y vas a hacer tamales, que son buenísimos, ¿sí? Vas a tener libre esa noche, el 10 de mayo, porque cayó, si no me equivoco, martes, ¿verdad? Cayó martes. Sí, no vamos a hacer puente, ojo. Lunes si venimos, el martes no. 10 de mayo. Ok, y lo que les decía, el manual puede ser descargado desde la plataforma. Ok, no se utiliza material terceros en ninguna sesión. Puede que en algún momento yo te diga, mira, vamos a ver este video, pero voy a deshabilitar la opción de compartir para que no compartas la pantalla. Se está grabando el video y YouTube se ha vuelto muy estricto en este tema de copyrights, de derechos de autor. Entonces nos pueden bloquear el video y etcétera, etcétera, una demanda y todo lo demás. Soy sincero con ustedes, chicos, es muy importante que entendamos esa parte. Bien, última cosa. Si alguien acá está usando Zoom por primera vez, hay un botón silencio que debe de estar encendido en todo momento. Salvo que tú quieras decir algo, por favor, decí algo. Encendés el micrófono, ¿ok? Levantas la mano, encendés el micrófono, nadie te va a decir nada. Puedes cantar si querés, pero en inglés también, ¿ok? La cámara, decíamos, ahí está la opción de cámara también en los botones. Breakout rooms. ¿Qué son los breakout rooms?
muy utilizado. Yo lo voy a dividir en pequeños salones de clase donde tú vas a estar con dos o tres compañeros haciendo alguna práctica que yo les haya puesto. Hoy vamos a hacer varias también. Y luego, cuando estés en esos grupitos pequeños, vas a ver que se activa un botón que dice Ask for Help o Ayuda, Auxilio. ¿Sí? ¿Qué hace ese botón? Invoca a este. ¿Ok? Entonces, llego yo y ¡pum! Me aparezco en el grupito para ver qué pasó. ¿Ok? Y eso es todo de mi parte en cuanto a la persona. Díganme, ¿alguna duda, inquietud, sugerencia? ¿No? Ok. Ok. Bien, súper rápido, les invito a que se formen la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Ni les voy a preguntar porque no podemos perder mucho tiempo en cuanto a charlas motivacionales por motivos de forma que tiene este programa. Disciplina. Hacer lo que tenés que hacer cuando lo debes hacer, aunque no lo quieras hacer. Esa es la disciplina. Hacer lo que tenés que hacer. Y te lo puedes repetir, escribilo, ponelo en el espejo del baño, en el espejo de tu cuarto. Y ponele, yo, Hazel, hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer. Uh-huh. Te tenés que levantar a las 4, como yo todos los días, a hacer algo importante. Agarrar disciplina es eso, repetir la misma acción todos los días a la misma hora hasta que se vuelve un hábito. Entonces, te invito a una cosa. Número uno, hoy, sí, hoy después de la clase. Voy a dormir, teacher. No. Esta noche es tu noche. Te sentás, agarras un cuaderno que solo va a ser para tu clase. ¿Ok? Cómprate un lapicero de 4 minas de colores. ¿Ok? Ya te voy a explicar luego para qué. Pero en ese cuaderno lo primero que vas a hacer es poner la fecha de hoy y decir, ¿por qué querés aprender inglés? ¿Cuánto querés ganar? Mírate ahí. Número 2, organiza tu tiempo. Somos adultos, pasamos ocupados todo el día. ¿Para qué organizar tu tiempo? Necesito que identifiques una hora en la que vas a estar practicando inglés. Aparte de esta clase, ¿sí? De 2 horas, vas a tener una hora extra durante tu día en la que vas a practicar inglés. Yo te voy a decir cómo. Tenemos que llegar a eso lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque lo que no estás practicando se arruina. Así es todo en la vida. Y si de verdad quieres alcanzar esto, yo te pongo un ejemplo que no debería, pero igual. Llevo un mes ya haciendo algo bien, bien judío, que es hacer oración, interrumpir, ¿cómo es que le llaman a esto? Ay, es molestar al Señor. Inconveniente, algo así, ¿sí? Meterte con Dios en ese sentido de molestarlo a esa hora, imagínate, en la hora del sueño lo despertás a esa hora para hacer oración y pedirle, imagínate, a las 4 de la mañana, todos los días, una hora en eso, y luego me voy a trabajar, y es bonito, es súper bonito, pero ya le agarré el ritmo, ya no siento sueño, ya me siento súper bien a esta hora todavía. Entonces, eso, ¿por qué? ¿Será importante dar gracias en la mañana? Sí, va. Yo creo que sí. O si ya, ya te digo, me creo eso. Bueno, el punto es de que lo mismo. Si para ti es esto importante, pues dale prioridad. Ponelo en primer plano. Te lo dice alguien que ganaba $174.50 al mes en el 2005. Y un 13 de febrero le llamaron y le dijeron, te necesitamos acá trabajando mañana. Empezás entrenamiento. El entrenamiento dura 2 meses sin paga. ¿Ok? Y te digo, fue difícil, pero pasé de ganar $174.50 a ganar $850 al mes. Se puede. Se puede. No sabía que hablaba inglés. Solo sabía que tenía mucho vocabulario. Empecé a trabajar en una aerolínea. Ese fue mi primer trabajo. Luego trabajé para Dell. Luego una aseguranza y un montón de cosas. Actualmente trabajo en una compañía que hace tarjetas de prepago en Estados Unidos. Perdón, chicos. Compañero, hola. ¿Me regalas un nombre, por favor? Porque no había entrado y no tiene un nombre.
No, perdón, es que solo me cambié de teléfono a la computadora, entonces entré con el otro correo. Okay, ¿cuál es su nombre, perdón? Edgar Armando Martínez. Ahorita le ayudo, no se preocupe. Edward Armando Martínez Jiménez, ahorita. Bien. Bien, yo me asusto. Una vez se conectó un señor que sabe quién era y no me decía, no me contestaba. Men. Dios mío, y se miraba en peligroso el señor. Después me enteré que era de otro grupo y estaba perdido el señor. Bueno, ok. Cosas que pasan. Bueno, entonces, ves, es importante. Es importante. Con esto vas a llegar a, puedes superar los $3,000 con este... esta capacidad de hablar inglés. Claro, eso conlleva obtener otros conocimientos. Se puede, pero también requiere un sacrificio enorme, y eso es lo siguiente. ¿Qué vas a sacrificar de esto? Tiempo con tu familia, chivo, es algo momentáneo, es algo temporal. No importa, ahorita primero aprender esto, después cuando esté ganando el cuádruple de lo que haces ahorita, men, los vas a poder llevar donde vos querás, vas a tener más tiempo libre. ¿Sí me explico? Más tiempo de calidad. Ok. Y lo último. Todo lo que hagas en la vida, hacelo bien. Dicen que no existe la perfección, pero yo creo que sí existe. La perfección es una ilusión que vale la pena perseguir. Tomando en cuenta que jamás la vas a alcanzar, porque perfecto es solo aquel, ¿verdad? Entonces, toma en cuenta, jamás vas a ser perfecto. Pero en ese afán de perseguir la perfección, vas a hacer lo mejor que has podido. ¿Tiene sentido? ¿Sí? A los 10 años entendí eso. Y medio lo escribí. Ahora ya lo desarrollé un poco más. Perseguí la perfección. Inténtalo. Da lo mejor de vos. ¿Sabes por qué también? Lo que me pasó a mí. Alguien siempre se está fijando en vos. Tu jefe. Mi jefe se estaba fijando en mí. Y al ver que estaba haciendo las cosas de una manera que sudaba la camisa, pues me ascendió a gerente. Y ahí fue. Mira, eso ha sido lo mejor que me ha pasado, te digo, y pues te deseo que eso te ocurra. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia? No. Okay. So my name is Rafael Antonio Rodríguez Linares. I'm 40 years old. I'm married. I have 3 kids, okay? Christopher, he's 12. Xavier, he is 10. And Julia Beatriz, who is 7, okay? I live in Mexicanos. I work at Inglés Corporativo as a teacher. I love grunge. My hobbies are playing the guitar. I love Pearl Jam. I don't know if you can see that. Yeah, there's a poster of Pearl Jam on my office. And I love teaching English to students. My favorite color is black. And another hobby I have is being a mechanic. I love repairing my car. I have a 1978 Volkswagen Golf that I'm repairing by myself. And I love the beach. My favorite movie is Interestelar. Yeah, Christopher Nolan. I love science fiction. It's an amazing movie. You can see real images of space. And what else? I love my house. It's a big house. There's a big living room. There are 3 bedrooms, a big backyard. I have a dog, a husky. His name is Max. He's crazy. He's 2 years old. And that's it. Oh, yeah, that's it. Good. Nice to meet you. Lo que acabo de hacer no es por apantallar ni nada, no, no. Esa es tu misión al finalizar este módulo. Ahí está incluido el verbo to be. Me faltó una cosa. La rutina diaria de que I wake up every day at 4 a.m, I go to work, ¿ok? Todo eso. Eso es lo único que me faltó. Y describir a alguien que yo admire. Eso es todo lo que te dije. Tú vas a ser capaz de decirlo al final de este módulo, es decir, en 4 semanas,
dentro de 4 semanas, vas a pasar al frente, vas a preparar una presentación en PowerPoint con stickmans, you know, con hilo, olvidando el español a este. Dios mío. Muñequitos de palitos, hombre. Ajá. Aunque sea, si no quieres poner fotos tuyas sexys ahí, no. Vas a hacer muñequitos de palitos o lo que sea, pero una presentación donde tú me describas esto. Una presentación de PowerPoint, sin muchas palabras. ¿Sí? Y ahorita decís, no, me chele. Sí se puede. Sí se puede. Es importante que creas en vos. Si no crees en vos, estamos mal. Muy mal. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Sí? Ok. Bien. Super good. So, vamos a dar inicio con esta clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar por proyectar lo que vamos a ir viendo. ¿Ya descargaron su libro? ¿Ya? No. No. Not yet. Ok, se los muestro a grosso modo. Yo siempre trato de salirme un poco del libro, tratar de ser más dinámico con ustedes. Bueno, el libro está en PDF. Si no tenés el lector de PDF, te recomiendo que lo descargues. Y acá vas a poder ver el contenido. ¿Qué hay en el contenido? La gramática, el verbo to be, ser o estar, que es lo que vamos a empezar ahora, de manera singular, plural y preguntas. Vamos a ver pronombres posesivos. Okay. Luego el presente simple, de manera positiva, negativa y preguntas, igual que el verbo to be. Luego las WH, que son esas preguntas como qué, cuál, cuándo, cuánto, dónde, cómo, quién, por qué. Todas esas preguntas, cómo agregarlas. Luego veremos preposiciones de tiempo, okay, que son como en frente, junto a, entre, todo eso. Va incluida dentro de las preposiciones de tiempo también, de espacio, perdón, estas son de tiempo, estas son de espacio, las vamos a ver juntas. Y luego, hablar de la existencia de algo, el there is, there are, uniéndolo con cuantificadores, como cuando decís, se lo dije ahorita que hablé en inglés, hay 3 habitaciones, les decía en mi casa, hay una gran sala, y ahí estoy usando cuantificadores. There is a big living room. Ese big es un cuantificador. Adjetivos antes de nombres, y bueno, este día de hecho, es muy probable que comencemos también usando adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? A ver qué me ayuda para empezar la clase. Ya hablé mucho. Esto no es clase de español, hablé en inglés. No, no quiero. ¿Por qué no les hablo inglés de entrada, chicos? Porque necesito que aterricemos las cosas en español primero, que te ubiques, porque si ahorita te digo que me digas algo en español en presente simple, vamos a ver algo en español en presente simple. Emerson, Ulises. Sí, los adjetivos son algo con los que calificamos algún ser, cosa, cualquier situación que veamos. Nombres, correcto. Ajá. Muy bien, ajá. Un aplauso. Todos, muy bien. Excelente. Ok, Hilda, perdón, Ilcia, perdón, Ilcia o Mariel. Mariel. Mariel, muy bien, Mariel. Dame una oración en español en presente simple. Ok, a eso voy. Te doy un ejemplo. Yo me baño todos los días. ¿Ahora tú, María? Yo fui al trabajo el día de hoy. Yo fui. Bien, yo fui. Pasamos lo presente simple. Yo voy. Yo voy al trabajo hoy. Muy bien. Eso es el punto, ¿ves? Tenés que aterrizar. Si ustedes ya saben inglés, de hecho. A ver, ¿cómo se dice cochera en inglés? Really? ¿De veras? Garage. Garage. Ahí está en el garaje vos la cosa. Decida. Ajá. Garage. Sale la pronunciación falta. ¿Cómo se dice emparedado en inglés? Sandwich. Sandwich. Correcto. ¿Cómo se dice pelota en inglés?
Dragon Ball. Ajá, ball. Ball, correcto, ball. O sea, está empapado de inglés y no te das cuenta. Ay, ¿cómo se dice atuendo? Por favor, las chicas. Y todas las ha contestado. ¿Cómo se llama? Todas las ha contestado Jenny, pero tiene apagado el micrófono. Outfit, correcto. Tráeme el outfit, vos le dices. A ver cómo me queda este outfit, babo. Por favor, lo ocupas a diario y resulta que no te acordás. Muy bien, súper bien, chicos. Entonces, estamos en eso. Tu libro empieza con vocabulario. Porque la base del inglés es el vocabulario. Como te decía, este panzón aprendió agarrando un librito. Hacía los 7 años, un librito. Él andaba apuntando lo que no sabía en inglés todavía. Como se dice, poste. No sé, lo voy a apuntar. Después llegaba el diccionario de aquellos chiquitos océanos. Y decía, pole. Después lo buscaba que me ayudara. Decía, pole. Y ahí fui, poco a poco. Lo mismo te tiene que pasar a ti, mirar a tu alrededor y que tenés, cómo se dice cada cosa. Ok, so tenemos la pronunciación que es muy importante, pero para contar con la clase vamos a hacer un ejercicio rápido y vamos a practicar algo. Porque es necesario que tú entendas una cosa. Tu cerebro está acostumbrado a leer. Las letras que ves en inglés ya las puedes leer porque son las mismas del español. La lectura, la escritura es lo mismo. ¿Ok? Es decir, esos dibujitos que haces que le llamas letras son las mismas en inglés. Entonces, tu cerebro ya está configurado para leer en español, ¿sí o sí? Sí, ¿verdad? Ok. Empecemos a participar. Entonces, está configurado para leer en español. Tenemos que cambiar ese switch lo más pronto posible. ¿Cómo lo hacemos? Pues escuchando y repitiendo. Ahorita tus oídos son tu boca. Por ahí vas a comer inglés. Escuchas y repetís. Sin embargo, eso es lo que te dice un teacher normal. Yo te voy a decir, mira y repetí. Mira, escucha y repetí. Ahorita. Ok, let's do it. Vamos a comenzar con la primera opción. Has estado en una clase de inglés. Usualmente hay diferentes técnicas de enseñanza, diferentes cosas que vamos a utilizar. Hoy vamos a comenzar con common sentences, oraciones comunes, oraciones comunes que vas a escuchar de mi parte y que espero que tú utilices para evitar el español. ¿Ok? Vamos a comenzar con eso. Ahora, lo que te decía, escuchar, ver y repetir. Voy a tener que quitar el filtro de la cámara porque miro horrible, permítanme. No se me ve, ¿verdad que me miro todo azul? Just a minute. Screen background, voy a elegir el blanco, tal vez, Dios mío, como que tengo papiloma humano. Ok, we're gonna deactivate it for a minute. Ok, so, a ver, si ya me miran la trompeta fea, déjenme hacer que todos me miren a mí nomás. There is, ok, bien, ya ven al feo, ¿verdad? Una pregunta, y quiero estar seguro. ¿Ven la presentación y me ven a mí en una esquina o solo me ven a mí? Las dos cosas se ven. Excelente, ambos. Excelente, eso necesito. Ok, bien. En tu pantalla tenés, how do you say in English? Eso te diría un teacher normal, how do you say in English? Y resulta que los latinos en Estados Unidos los critican por eso, porque es muy pronunciado el inglés. ¿Ok? ¿No? How do you say in English? How do you say in English? How do you say silla in English? Oh, entonces contestas, you say chair. Chair. A ver, alguien que me ayude. How do you say? José Bernardo. Hi. How do you say computadora in English? Perfect. How do you say computadora in English? You say computer. Jenny?
how do you say in Mira a tu alrededor, Jenny. ¿Qué tienes alrededor? Flower. Perfecto. How do you say flower? Ya lo sabes en inglés. Ese es el problema. Estás pensando en inglés. No, ahorita el español. How do you say flores in English? You say flowers. Otra cosa, Jenny. Mira a tu alrededor. ¿Qué tienes alrededor? How do you say camisa? Good. How do you say camisa? Terminemos in English. How do you say camisa in English? You say shirt, shirt, shirt. You say shirt. 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 Uh-huh. A ver, shirt. Shirt. Perfect. Perfecto. Perdón, señores, soy terco y no los voy a soltar hasta escuchar que pronuncian bien, ¿ok? Súper bien. Ok. So, estamos, siguiente, how do you use it? Y esto te va a servir cuando empecemos la clase todos los días, los primeros 30 minutos. Tú le vas a hacer preguntas a un compañero, exactamente así. Cuando ya lleguemos al uso del verbo to be, es decir, a partir de mañana, mañana vas a venir y le vas a preguntar a tu compañero, hey, how do you say feliz in English? How do you say feliz in English, Eduardo? You say happy. Perfect. How do you use it? ¿Cómo lo utilizas? Es decir, con el verbo to be diría, Eduardo. I am happy. Perfect. I am happy. I'm happy, dicen los gorilas, right? Excellent. Very good. So, y así. Será un reto entre ustedes estarse preguntando en la primera media hora o 20 minutos de la clase. Hey, how do you say perro in English? How do you say molesto in English? How do you say gordo in English? Adjetivos, señores. Ahorita solo adjetivos. No quiero acciones, solo adjetivos. Ya les explico por qué. How do you spell that? Eventualmente vamos a aprender a deletrear y le vas a preguntar también. Si no lo entendiste, el punto es no usar el español. How do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo lo deletreas? Me voy a mover porque no puedo por... cuestiones del programa, detenerme mucho en esto porque esto es algo muy personal, sin embargo se utiliza en la clase muchísimo. Excuse me, I didn't get that. Un profesor normal te diría, what does he, repeat please, no, excuse me, I didn't get that, excuse me, I didn't get that. Si no estás entendiendo, te sentís perdido, no te preocupes, recordar que estás siendo grabada esta sesión y la puedes ver en YouTube cuantas veces quieras, retrocederla, pausarla, ¿ok? Mirar esta trompa fea. So, let's continue. Can you repeat it? Can you repeat it? Repeat it. ¿Ok? That's, I mean, what's the meaning of? What's the meaning of? What's the meaning of lamp? What's the meaning of teacher, etc. Okay, algo que me podrías decir incluso acá en virtual. May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? May I take this call? Hey, teacher, may I take this call? Okay. And that's like, eso es como lo más común, ¿sí? Dentro de el aprendizaje en las clases. Vamos a ver. Luego está lo que yo podría decirles, pero eso es para clases presenciales, eso de stand up, pararse, have a seat. No lo voy a hacer acá. Tal vez el couple up. Okay. Y lo vamos a ir viendo. Tal vez si les diga, let's do it. Y eso sí lo hago en el chat. Let's do it. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo. Okay. Vamos a hacerlo. Let's do it. También les puedo decirles homework. Todos los días. Homework. Ok, les decía, utilicen su existencia, señores. Todo lo que ven a su alrededor tiene una manera de decirse en inglés, ok. Vamos a empezar esta noche ya de lleno con ustedes hablando, ok. Voy a leer esto y esto es una técnica que se ocupa milenariamente en las clases de inglés. Se llama role play. Es un role play. Un role play tal cual. Como sería la traducción, es un juego de roles. Uno es A y el otro es B. Roleplay. Ahí se los puse en el chat.
¿Qué es el role play? Pues uno es A y el otro es B. Estudiante A, estudiante B, student A, student B. So, student A starts the conversation and says, hello, how's it going? How's it going? Student B, great, great. How about you? How about you? How about you? Student A, great too. What's your name? What's your name? My name's Rafael. And yours? I'm Christian. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Hey, what do you do? What do you do? I'm an English student. And you? I'm an English student. And you? Me too. Ok, palabras difíciles. Ahorita espero que me estés viendo la boca y tratar de repetir, aunque tengas apagado el micrófono, trata de imitar mi articulación. Otra vez. How's it? How's it? How's it going? How's it going? How's it going? How about? How about? How about you? How about you? How about you? What's your name? What's your name? What's your name? My name's Roberto, Carlos, David, lo que sea. My name's and yours, and yours, and yours. I'm David, Francisco, Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Waru, waru, waru you do. What do you do? What do you do? I'm an English student. And you? And you? Okay. And that's it. Questions? No. ¿Por qué yo, Carlos? Mm-hmm. ¿Por qué tendríamos que unir dos palabras si están separadas? Ah, en la pronunciación. Sí. Muy bien. Como por ejemplo, what do you do? Regla general, una T o una D entre dos vocales va a causar que esa T o esa D suene a R. Yo odiaba esa R. Pero, en inglés. ¿Cómo podríamos hacer que suene todo junto si son como palabras diferentes? Ah, no. O sea, por eso, si tenés la T o la D entre dos vocales, siempre por fonética americana, sí, definitivamente fonética americana lo vas a ver así. Es algo complejo. Son fonemas, pero estamos en nivel básico, no me voy a meter a explicarte eso. Y por eso te digo, mírame e imita, porque espero yo que no hagas esto de decir, what do you do? Se oye de la patada y yo hablo con latinos. Dios mío, créemelo, es por eso. Matemos el chucho a tiempo, como dicen los salvadoreños. Como decimos los salvadoreños. De un solo, men. O sea, agarrar la pronunciación adecuada. Es como esto de extender la S. Aman. Vaya, esa es otra. Aman, aman, aman. Hasta la canción esa. Amanastic, fantastic. Ya. Yeah. Ahí lo puedes escuchar. No es caliche. Es la manera en la que se habla. ¿Ok? Lo que sigue. I'm an English student. No te voy a pedir que digas I'm an English student. No se hace eso. Student. ¿Ok? I'm an English student. Confía en mí. Te sí, lo digo. Bueno, prácticamente en la academia, X Academy que yo estuve, uh-huh. La escritura sí me la enseñaron así como usted me la estaba mostrando
En la diapositiva, ajá. Pero la pronunciación sí la ya la tenía, my name is. Ajá. Pero un americano no te va a dejar de contractuar jamás, porque son tan perezosos que hasta en la manera de hablar se ahorran saliva. Eso es todo. Ahora bien, Carlos, esto es hablar. A la hora de escribir, te recomiendo no hacer contracciones y, por ejemplo, en un correo, escribir sin contracciones. Sí, bueno, la escritura sí la tengo clara que es una y el hablarlo es otro. Correcto. Correcto, correcto. Bien, les envío esta imagen ahorita en lo que ya son las 9. Vamos a empezar a practicar eso. Será la primera vez que los divida después de pasar el listado para que ustedes puedan practicar con sus compañeros. Y luego pasaré un par de personas al frente. Es importante que se conozcan también. Es el primer día. Relax. Uy, ¿dónde está su grupo? Dar clic en el link. Ahí está. Okay. Bien, ahí está en el WhatsApp esa imagen de la introducción para que tú puedas presentarte con otros compañeros. Voy a hacer el listado súper rapidín. Se desconectó WhatsApp. Ok, veamos. Brian Alexander, Jaime Pérez. Turn on your camera, guys. Enciendan su cámara, por favor. Dice. Thank you, Brian. Okay. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Okay. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Present. Thank you. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Thank you. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. ¿Qué se hizo? Por ahí vi un Eliseo. ¿Qué se hizo? Se salió, ¿verdad? Pero no sé cuál era. Ok. Bien. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Excelente, ahí, nice last name, buen apellido, raro. Ok, Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Igual. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Gilcia Mariel Portillo Amaya. Present. Ok, yo lo dije mal, ¿verdad? Es Ilcia. Sí, es Ilcia. Es que en inglés la H sí es, suena J, chicos. Ok, sorry. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Gracias. José Bernardo López Montes. Here. Excelente. Carla Eugenia Hernández Sotelo. Present. Mario Enrique Osorio Ramírez. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Thank you. Tania Karina Moreno Amaya. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Thank you. Y Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Bien. Ok, bueno, tenemos 15 estudiantes, déjenme asegurarme, chicos, porque es muy importante que estemos bien todos. Tengo un total de, ya, 15. Ok, súper bien, so let's move on. Ya les envié eso a su WhatsApp. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta imagen? ¿Alguna pronunciación que no quedó clara? ¿Ah? Questions? No? Okay, un teacher normal te diría, how are you? En lugar de, how's it going? Sí, puedes decir, how are you también. What's up? What you doing? Muchos saludos, muchas maneras de saludar. Okay, ¿me importa saber qué es lo que dice aquí? Sí, okay. Ayúdenme ustedes, porque ustedes ya saben inglés. So, vamos, ayúdenme a traducir. Mi momento ha llegado, dijo alguno. Okay,
Vamos todos. Hello, how's it going? ¿Qué dice ahí? ¿Vamos? ¿Alguien? ¿Qué dice ahí? Hello, how's it going? Chicos, perdamos el miedo. Vamos. Great. How about you? Ok, vamos a traducir esto rapidín. Jacqueline, ¿qué dice? Hello, how's it going? Hola, ¿cómo está? Perfecto. Great, how about you? ¿Alguien más? O Jan, Jacqueline, quien quiera traducirlo, vamos rápido. Great, how about you? Bien, ¿cómo estás tú? Perfecto, bien. ¿Y tú? Ajá. La traducción no es textual. Great too. ¿Todos? Great too. ¿Qué es? Genial también. Perfecto. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Perfecto. My name is... Mi nombre es... And yours? Y el tuyo. Perfecto. I'm Rafael. Nice to meet you. Excelente. Nice to meet you too. Un gusto. Un gusto en conocerte también. Correcto. Un gusto también. Un gusto conocerte también. Hey, what do you do? Hey, ¿qué haces? Un gringo, usualmente, y ojo con esto, no son específicos, lamentablemente, los americanos no te dicen... what do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? What do you do for work? ¿Qué haces para trabajar? No, te dicen solo, hey, what do you do? Esperando que le digas cualquier cosa. ¿Qué haces? ¿Qué hace? Ok. I'm an English student, and you? Soy estudiante de inglés. Soy un estudiante de inglés. ¿Y tú? Ajá. And you? ¿Y tú? Me too. Yo también. Easy. Ok. Súper fácil. En su pantalla le va a aparecer un botón de aceptar, ok, van a haber 4 grupos de 4 estudiantes exactamente, les pido que participen con sus compañeros, ok, y pueden compartir la pantalla si lo desean, uno de ustedes puede compartir la pantalla en el grupo pequeño para poner esa imagen que les envié el WhatsApp nada más, no otras cosas, ok, good, bien, aceptamos esa invitación. Y se van a ir uniendo en su grupo. Ahí llego yo, uno por uno a los grupos, a analizar qué es lo que están haciendo. Let's go, let's go. Miguel Ángel Tobar, Hazel, let's go. Excelente. Buenas noches. Hey, yo no estoy. No, no se ve. No, que no estoy. Va. Ok, cuando sean grupos así, yo no estoy. Ustedes son los que controlan el grupito. Ok, vamos a practicar. Aprovechen el tiempo. Let's go. Entonces, primero okay. Lo podemos hacer. Ay, perdón. No, dele, ya que yo no estoy acá. Solo quiero aclararles eso. Solo vengo a ver qué están haciendo, si lo están haciendo, si están practicando, cuáles son sus áreas de oportunidad. Luego les explico, ¿ok? Pero quería estar seguro de que todos se habían unido, están con las cámaras encendidas, ¿ok? Go ahead. Vamos, sigan. Ok. Hello, what are you doing? Great. Sí, así es. Ok. Comenzamos nosotros entonces y después le damos la oportunidad a los otros dos que están aquí. Ok. ¿Soy el A o soy el B? Como sea. Ok. Hello, going. Who is going? Great. How about you?
Great to what your name? My name is Eduardo. And you? I'm Carlos Castro. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you? I am an English student. And you? Me too. Okay. Ahí más o menos. Comience. Sea usted la. Okay. Hello. How is it going? Great. How about you? Great too. What's your name? My name is Carla Sotelo. And yours? I'm Bernardo Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Me cuesta con él porque yo anteriormente, para mí es what do you do, pero él dice que es what do you do. Sí, cuesta un poco acostumbrarse. Pero lo acaba de hacer perfecto. Ajá. Lo hizo súper bien ahorita, ¿y qué es lo que le cuesta? Súper bien, otra vez, what do you do? What do you do? Okay. Hey, I'm an English student, and you? Me too. Okay, ahora cambiamos de roles. Okay, entonces yo voy a hacer B, desde la A. Okay. Hello, what is going? Me too. Bien, es que... Da. Estamos bien, solo de probar, tal vez le vuelva a funcionar el micrófono. Ahora es. 1, 2, 1, 2. Pero no lo veo. Se le ha desconectado el micrófono. Probable. Hello, how it's going? Great. Que es el día a día de los nativos en Estados Unidos, lo se habla. Entonces, por eso es que a veces cuando uno aprende bien, cuando aprende así como muy textual el inglés, no les entiende nada a los gringos. Sí, cabal. Y más que ya ellos hablan bien rápido. Vi, teacher, no se nos quede callado, nomás está escuchando. Ese es mi trabajo ahorita, es escuchar lo que están diciendo, practicando y identificar áreas de oportunidad, pero luego les voy a explicar eso. Solo es una pregunta. El hello, goit, ¿es hoit o...? How's it going? How's it going? How's it going? Perfect, perfect. How's it going? How's it going? Great. How about you? Great too. How about you? Como que solo pongamos la O y la T quitando la U. How about? Y el otro es great too. How about you? No, volviendo al inicio. Mm-hmm. How's it going? How's it going? El hello. Mm-hmm. How's it? Fíjate que yo les hice énfasis en eso. Tenés que procurar dividir, seccionar. Si te fijas, yo dije how's it going? O sea, how's it going? Perfecto. Muy bien. How's it going? Jenny, muy bien. How's it going?
¿Ok? Bien, practiquen, vamos. Ok, thank you. Sure, sure. No se preocupen si yo estoy callado, acá solo estoy escuchando. No se preocupen. Okay. Bueno, si quiere, volvemos a hacer la misma sí. ronda, solo que ahora cambiamos. Yo fui B la pasada, voy a hacer el A. ¿Les parece? Okay. Y hacemos... okay. Ok. Hello. How's it going? Great. How about you? How about you? Great, how about you? What's your name? My name is Carlos Castro, and you? I am Eduardo, nice to meet you. Nice to meet you too. What do you do? I am an English student, and you? Me too. Vaya, Eduardo. Edgar. Yo empiezo, ¿verdad? Sí. Hello. How's it going? Great. You about you? Great too. What's your name? I'm an English student. And you? Me too. No sé si se dice meto o me too. No, me too. Me too. Me too. Me too. Mm-hmm. Very good. Okay. ¿Cambiamos? Ahora también voy a hacer yo B. Okay. Hello, where one is going? How's it going? Great. How? No. How's it going? Okay, una vez más. How's it going? Perfect. Great. How about you? Great to what's your name? My name is Bernardo Lopez, and yours? I am Jancy Olivares. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? I am English student. You? Una vez más, I'm an English student. I'm an English student. In you? Me too. Easy. Okay. Very good. Let's go back. Okay. Veamos quién regresa de último. Tengo a Jacqueline ahí solita y está el grupo 3. Todos no han regresado. El último en regresar será el que pase al frente. Los últimos dos. Carlos y Edward. Ok, Carlos Alberto y Edward Armando. Bonita dinámica, ¿verdad? Si les digo un voluntario, ay Dios, me voy a estar media hora. Carlos y Edward. Veamos. Está... Se me fue el inter, me decía. Carlos y Edward. ¿Dónde está Edward? Where is Edward? Ok, Edward y Carlos. Ustedes dos volvieron de último de la sesión. Entonces, van a se pasar salió, dice, en el,
en el WhatsApp. No puedo entrar, dice. ¿Quién? Salir. Brian. No, parece que Brian quién. Estaba teniendo... Hazel. Hazel Quintanilla. Ay. No le creo. Ni Leo cree, díganle. Permítame. Ahorita. Vemos qué onda. Ahí está. Bueno. Bueno, ok. Antes de continuar. Te decía. Tu cerebro ahorita se va a dar duro como no tienes una idea de que algún día vas a terminar hasta con dolor de cabeza si de verdad querías practicar en la clase. Te va a dar dolor de cabeza porque lo normal es que tú quieras leer y no te das cuenta de esto. Pero tú vas a querer leer tal cual está escrito acá porque ya conoces estas letras, ¿sí? Vas a leer ello. Tal vez de hacer el esfuerzo de decir J en lugar de H, ¿verdad? Estamos acostumbrados en español. How's it going? Great. How about you? ¿Por qué? Porque tu cerebro ya reconoce todas estas letras, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos para matar eso? Bueno, hay algo por lo cual muchos de mis videos en YouTube, en la academia, tienen más vistas por los alumnos, y es esto. O sea, quiero que entendas el sentido de lo que yo hago, porque a mí me gusta enseñar desde el cerebro del que aprende. Vi un video por ahí de la BBC, o no sé qué, un señor mayor explicaba cómo él le gustaba enseñar. ¿Por qué los estudiantes hacen lo que hacen, dicen lo que dicen? O sea, tratar de meterte en la mente del estudiante. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque no produce lo que yo espero que produzca. ¿Sí me explico? Es normal, ¿sí? Pero poco a poco vas entendiendo estos detalles. Bien, por eso trato de que todos me vean a mí nada más. Pongo la pantalla así y trato de enfocar mi boca nada más. Ok, se ve horrible con el filtro a veces. Hay que quitarlo. Ok, súper rápido. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque después tú te vas a poder ir al video de YouTube y revisar esta parte exactamente. Vamos en el minuto no sé qué. Me acuerdo ahorita una hora y media más o menos. Entonces, mi interés es que tú veas mi boca y puedas repetir. Ojo. No te estoy proyectando las letras porque tu cerebro se va a seguir dando duro por leerlas. No las estés viendo. ¿Ok? Entonces, te voy a grabar lo que dice la conversación y te apuesto lo que quieras, que si tú haces esto, repetís esta parte del video unas 10 veces, agarras el celular cuando ya tengas seguridad, te grabás y reproducís esta parte otra vez al mismo tiempo con el audio que grabaste en tu celular, vas a empezar a identificar áreas de oportunidad en ti mismo, ¿ok? Dice, 1, 2, 3. Hello, how's it going? Great, how about you? Great, too. What's your name? My name's Rafael, and yours? I'm Alicia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? I'm an English student. And you? Me too. Bien. Y eso es todo. Entonces, si tú te propones de verdad aprender, agarras esa porción del video y le das play cuantas veces sea necesario. Ok. Ahí está. Entonces, agarras esa parte del video y empiezas a repetir, hasta que tú sientas que ahí ya, más o menos. Así fue como yo aprendí. Me aprendí a autocorregir, no tenía con quién hablar. Entonces me empezaba a grabar en una grabadora con cassette, señores, en los años 90, Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, lo que querás. Hey, me encantaba la música, entonces intentaba imitar a mis artistas favoritos. También escuchaba Frank Sinatra, Nat King Cole, bueno, jazz, George Michael.
y ahí vas. Entonces, así fue como yo aprendí. Se puede, se puede. La pronunciación se puede corregir al mismo tiempo junto con la gramática. So, moviéndonos con la gramática de nuevo, ahí les dejé ese recording. Vean el video cuántas veces sea necesario, la parte que creas que te va a ayudar. Vamos con el verbo to be. Muchos ya vieron esto, pero es bien sencillo. Y perdón, antes de esto, rápido. ¿Qué es el verbo to be? What is the verb to be? Brian Alexander. What is the verb to be? ¿Qué es el verbo to be? ¿Qué es esto que vamos a hablar? ¿A qué te referís cuando decís ser o estar? ¿Cómo era? ¿A qué nos referimos cuando decimos ser o estar? Como que algo que estamos haciendo. A ver, Emerson, levantó la mano. Una acción ejecutada. A ver, ser o estar. ¿Por qué te fallas en esto? Porque nunca te lo preguntaste en español. ¿O te acordás del pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto? Yo ni me acuerdo de eso todavía. Aún tengo problemas para ubicarme cuál es el pretérito pluscuamperfecto, porque no existe en el inglés. Se le llama de otra manera, ajá. Ok, chicos, ser o estar, todo menos acciones, todo menos acciones. ¿Qué son las acciones? Los verbos son comer, ver, hablar, estudiar, okay, esos son verbos. No necesito acciones. El verbo to be tal cual se traduce como ser o estar, ok. Entonces, vamos a empezar por lo más básico, que son los sujetos. En tu ocasión hay un sujeto. Y sí, el sujeto puede ser un nombre común o un nombre propio. De eso sí se acuerdan. Los nombres propios. Rafael, Emerson, Jenny, Cristian. Nombres propios. ¿Ok? Y de la manera en la que yo lo dije ahorita serían he. Él o she. Ella, Jenny. Vamos con I. Si yo digo I es yo. ¿Ok? You. Tú, right? You, tú. He. Él. Él. Él, fácil. She. Ella. Ella. Ok. It. Ellos. It ellos. Sería un objeto cualquiera. Un objeto. Eso. ¿Ya? Eso. Un objeto. Ojo. Este tipo. Y bueno, sigamos. Luego les explico. It. Eso. We. Nosotros tomando en cuenta que ahí estoy incluido, no yo, sino tú, o sea, si yo te digo Emerson, Carla y yo, ¿somos? Three. We. Si Carla estuviese hablando y dijese Carla, Emerson y Jenny, sigue siendo we. Si tú estás incluido, es nosotros, ok. You. Ellos. Ustedes. Ustedes. Es decir, un grupo de personas que tengo cerca a mí, ustedes. Y si están lejos, entonces, si digo. Ellos. Ellos. They. Bien. ¿Por qué es importante, teacher? ¿Por qué empiezan por eso? Si es lo más sencillo. Para muchos será sencillo. Pero lo que no tomas en cuenta o no te explican es que esto lo tenés que hacer un ejercicio mental rápido. Tú ves un nombre, ves tu nombre escrito ahí, rápido en tu mente ubicas que es I, y por eso vas a ocupar el verbo to be am para I. Decís am, ok, I am, yo soy, solo am para I. Ahora bien, you, ok, no hay otra traducción más que tú para you, ¿ya? Si tenés a la par a fulano y le decís tu nombre está ahí. O sea, es tú. Eres tú. It's you. 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 Tú. He. Ahora bien, he podría ser Carlos, Miguel, Mario, Fernando. Nombre masculino. Ok. He.
Y por eso te digo, es una conversión así, súper rápida, la tenés que agarrar rápido. Si en la oración que estás haciendo dice el soldador o el soldado o el carpintero, es un nombre masculino común, se reemplazaría con he. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso no te lo explican los teachers a veces. Tienes que hacer esa conversión rápida para identificar qué. Que voy a ocupar is. Que con you voy a ocupar are. Que con he, she o it voy a ocupar is. Si ves que dice Fernanda, Lucía, María, Beatriz, ¿ok? Lo reemplazas por she. ¿Ok? Si dice la secretaria, la operaria, lo que diga en femenino, sería she. Ojo, ¿eh? Ahora bien, si son objetos, no importa el género, son objetos, voy a decir eso. It. ¿Ok? Y más que decir entender, entender que de lo que estoy hablando es un objeto. Por ejemplo, eso no te lo dicen. El aire. The air. Si dice la oración, the air. Sería it. Entonces tú rápidamente dices, ah, tengo que ocupar is. It is. ¿Ok? The air is. The air is thick. El aire está grueso, no sé, hay una expresión que dice así, el aire está grueso, el aire está, ok, the air is humid, humid, the air is humid, el aire está húmedo, ¿ya? The air sería it is humid. ¿Tiene sentido? Espero que estés entendiendo eso, si no, revisa la clase también. Es importante que reemplaces por sujetos, en tu mente, para que ubiques rápido qué verbo tú voy a ocupar. Sigamos. Si en la oración dice Pedro, María, Carlos y yo, entonces ya sé que eso es we. Ah, ok, entonces dice Pedro, María, Carlos y yo, estamos o somos. Are. Ok, we are. No voy a reemplazar los nombres por we, lo puedo hacer, pero no. O sea, el punto es ubicate. Ok, Carlos, Jenny, Carla y yo, are, estamos. Siguiente, ustedes, Jenny, Carla y Carlos. You are students. Ok. Los tengo más lejos y digo Emerson, Edward, Hazel, Miguel. Are quiet. They are quiet. Ok. Vamos a ver solo las oraciones afirmativas y negativas. En inglés, tanto como en el español, hay 5 maneras de hablar. Vamos a ver las 3 básicas en este módulo. Y bueno, 4, de hecho, vamos a ver 4 en el módulo. La manera afirmativa y la manera negativa las vamos a cubrir ahora. La manera de pregunta o questions las vamos a ver mañana. Ok, sigamos con la afirmativa. La fórmula para hacer una oración afirmativa es bien sencilla. Y lo quiero escribir porque esto es algo que vas a ver en muchos teachers. Y es algo que ayuda, la verdad es que sí, es muy útil. Vas a ver que el teacher te pone una S arriba del subject o sujeto. Ok. Pone una S, luego se mueve y le va a poner una, uy, le va a poner una más. ¿Dónde estaba el signo de más en esta computadora? Que no me acuerdo, la acabo de cambiar. Just a minute. Ahí está. Ok, so. Subject más verb plus verb, se dice plus el signo más, plus verb plus adjective. Ok, en este caso plus complement. Esta es una fórmula general cada vez que ves nuevos tiempos gramaticales. Invertir el signo más otra vez. Just a minute, que lo hice. No me acordé. Ok, so. Ok. Estamos jugando. Ok. Perdón, chicos. Acabo de cambiar la computadora porque la otra ya no daba, en serio. Ok, so. Vamos a por la pereza. Ok. Ahí está. La C. Complemento. Entonces, sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, complement.
El presente simple está compuesto por estos tres elementos: sujeto, verbo y complemento. Ahora, pone atención, si no estás poniendo atención, espero que veas este video de nuevo, porque el 90% de las reglas gramaticales tienen un auxiliar. Siempre va a haber un auxiliar. ¿Por qué es importante esto? En este caso, al estar viendo el verbo to be, el verbo to be tal cual se convierte en nuestro auxiliar. Va en la forma afirmativa, en la forma negativa y en la forma de pregunta. Lo que cambia es la ubicación. ¿Dónde lo vas a poner? Sujeto, el verbo o el auxiliar, el verbo to be que corresponde a ese sujeto. Y luego un complemento. Ahora, ¿qué puedo ocupar yo con el verbo to be? Puedo ocupar adjetivos como los que ves, como decía el compañero, son para calificar. ¿Ok? Y puedo decir, I am happy, estoy feliz. You are at school. Es decir, puedo ocupar una preposición como at, en, la escuela. ¿Ok? He is hungry, adjetivo. Él está hambriento, hungry. No es angry, hungry. Okay. She is a nurse. She's a nurse. Ella es una enfermera. Okay. Un nombre común precedido por un artículo. A. Ya lo vamos a ver. A. Un. Una. Okay. It is big. Adjetivo. Grande. Eso es grande. We are early, otra, este es un adverbio de tiempo, early, temprano. Okay, we are early, you are student, student sería un nombre común, o adjetivo, they are quiet, ahí se dice adjetivo, callados, they are quiet. Entonces, de nuevo, sujeto, el verbo to be, y un adjetivo cualquiera. ¿Qué puedo agregar aparte de artículos? De adjetivos, de preposiciones. Puedo agregar. Se le cerró la sesión a Cali, dice. No se preocupe. Ya, lamentablemente no podemos estar poniendo, o sea, concentrarnos en quien se desconecte y se vuelve a conectar. Ya le vamos a escribir. A ver. Entonces, sujeto, verbo to be, adjetivo, o artículo, o preposición. Y hay una cosa más. Números. ¿Puedo agregar números? ¿Cómo lo hago? No se dice I have 40 years old. No se dice I have 40 years old. Se dice I'm 40 years old. ¿Por qué? Regla general. Se ocupa el verbo to be para decir que tenés tantos años de edad. ¿Ok? I'm 40, I'm 23, I'm 30. ¿Ok? No digas I have. Porfa. ¿Cómo más puedo ocupar números con el verbo to be? Estoy midiendo una mesa. Y digo, quiero decir, tiene o es, tiene 50 centímetros de largo. Digo, it is 50 centimeters long. It is 50 centimeters. ¿Ok? ¿Qué más podría agregar? Para decir que hoy es lunes, que hoy es martes, sigo con lo mismo. What is it? It's Wednesday, right? It is Wednesday. It's Wednesday. Okay. Today is Wednesday. It is Wednesday. Preguntas hasta acá. Dudas, inquietudes. No me muevo hasta que alguien me haga dos preguntas. Necesito. Okay. Vamos con Miguel Ángel Tovar y luego vamos con Hazel Hernández. ¿Dudas o aclárame lo que has entendido? No, por el momento todo claro. Ok. Ok. Es igual, por el momento vamos bien, creo que no está tan complicado. Siempre y cuando se entiende en español. Excelente. Va fluyendo. Veamos entonces, Miguel Ángel, ¿cómo diría yo estoy bien? I'm nice. ¿Por qué no? I'm nice, perfecto. I'm okay. I'm okay. Me caí de la bicicleta. I'm okay. Okay, Hazel.
¿Cómo diría yo soy hermosa? I am beautiful. Full. Beautiful. Excelente. I am beautiful. I'm beautiful. Y como dice Cristina Aguilera, you are beautiful, no matter what they say. Ok, José Bernardo, yes, what's your question? Tengo una consulta. Uh-huh. Usted mencionó que para cuando se da la longitud de algo, se ocupa, ¿verdad? Sí. Ah. Uh-huh. Se puede. Se usaba el verbo have. Se puede también. It has. Tercera persona. It has 50 centimeters. O it is 50 centimeters. Tan fácil, mira, los gringos hasta dicen it's 50, porque está en el contexto de lo que estás hablando. Ojo con esto, luego van a ir entendiendo eso. Si está en el contexto, ¿para qué digo toda la oración? Dicen los americanos, ah, ok, it's 50. Ya sé de qué me están hablando. ¿Sí? Es lo mismo que la hora. What time is it? It's 9:47 p.m. Hey, vos y yo estamos acá, es de noche, ok. It's 9:47. O solo te dicen 9:47, lo mismo que en el español. ¿Qué hora son? 9:47. ¿Ya? No te digo, son las 9:47 p.m. No, ya. Ok, ese es el punto. Thank you for the question. Ok. Ok, no questions. Shall we move on? Ok, nos vamos a mover con las negativas entonces. Ojo, ya les voy a enviar esto. Esto de hecho en internet lo pueden encontrar, pero les voy a enviar la imagen. ¿Por qué? Porque ya desde mañana tú tenés que empezar a hacer esos ejercicios. ¿Cómo? Teacher, ¿dónde voy a encontrar todos los adjetivos? No te preocupes. Ahorita que termine la sesión yo me quedo y te envío. Ojo, les voy a enviar un listado de adjetivos. Es el primer documento que les voy a enviar. Los demás... traten de imprimirlos y tenerlos listos o tenerlos a la mano en la clase o cuando hagas tu hora de ejercicios. Y hasta mañana te explico cómo vamos a hacer la dieta diaria para que tú te metas eso en la cabeza fácilmente, sin sacrificio. Pero, entonces, yo te voy a dar el listado de adjetivos ahora. Tú puedes buscar los tuyos también. Y a los demás no les hagas caso. Te voy a enviar un listado de verbos, muchos verbos, para que tú los tengas listos ya cuando veamos verbos. Ahorita no estamos viendo otro verbo más que el ser o el estar. ¿Ok? ¿Got it? ¿Cómo se dice entendiste o entiendes en inglés? ¿Cómo dice? Ahí está. La pregunta es got it y la respuesta es la misma. ¿Ok? So, got it? Got it. Excellent. Ok. So, te decía, hay un auxiliar. En este caso es el verbo to be. ¿Por qué es mi auxiliar? A ese le voy a agregar la partícula not. Not. Porfa, no. Bueno, si puedes, no digas not. Decir not. ¿Ok? I am not sad. Y mejor aún, contractuar. ¿Qué es contractuar? Es unir, agregando un apóstrofe. Les presento para los que no lo conocen. Este es el apóstrofe. Este pequeño, pequeña coma que está acá. ¿Ok? Que divide dos consonantes en este caso. Es un apóstrofe. No es una, la comita que va arriba. No, es un apóstrofe. O apóstrofo. ¿Ok? So, I am not sad. O puedo decir, I'm not. I'm not. Y eso está por acá, más abajo en el cuadrito que les voy a enviar. Miren, aquí dice, I'm not. Puedo decir, I am not o I'm not. Es decir, puedo contractuar el sujeto con el verbo to be. O también el verbo to be con el not. Ya lo veremos poco a poco. Ok, so, you aren't at home. He isn't thirsty. Okay, she's not a pilot. Se oye mejor. She's not a pilot. She's not a pilot. También se puede contractuar así.
it isn't small, or it is not small, or it's not small. It's not small. Acá están los ejemplos, cómo puedes contractuar o no contractuar. ¿Qué es lo adecuado, teacher? Al hablar, contractuar. Al escribir, no contractuar. Formalidades. Entre más formal la cosa que escribís, no contractas. ¿Ok? We aren't, you aren't, they aren't. ¿Y qué estoy diciendo? Yo no soy, yo no estoy. ¿Cómo traducirías esto, Jenny? I am not sad. No sé qué significa sad. Triste. 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 Sad. Ya la he escuchado. Estoy seguro que estas palabras ya las han escuchado tanto video de TikTok. Qué sad. No. Qué sad. Los bichos dicen qué sad, dicen los bichos. Ajá. Ok. So, sad, triste. You aren't at home. Entonces, ese sad lo dije como no estoy. Sería raro que dijera no soy triste. Se puede, pero soy raro, ¿no? No estoy triste. Ok. You aren't at home. ¿Tú? ¿No? Estás en casa. Perfecto. Tú no estás en casa. Ok. He isn't thirsty. Ajá. No está sediento. Perfecto. Ok. She isn't a pilot. Ella no es piloto. No es una piloto, no es piloto. Ok. It isn't small. Eso es pequeño. ¿Estamos en negativas? Eso no es pequeño. Pequeño. Excelente. No es pequeño. No es pequeño. De hecho, eso, hasta en el inglés o en el español, igual, obviamos el sujeto y decimos, no es. Eso no es, no. No es pequeño. Ok. We aren't late. Tarde. Ajá. Late. Late, tarde. Ajá. So we aren't late. No estamos tarde. Okay. You aren't teachers. No somos profesores. No somos profesores. No, ustedes. Así es el pequeño. Entonces, ajá, Eduardo, dale. Ustedes no son profesores. Ajá, así que ustedes no son profesores. Ajá, y usualmente les decía, obviamos el sujeto. Entonces diríamos. No somos profesores. No son profesores. No somos profesores. No son. No son. Si quisiese decir no somos, sería we. We aren't teachers. ¿Ya? Ojo con eso. Ajá. They aren't noisy. Bulliciosos. Bulliciosos. Oh my God. Ruidosos. Esa, gracias. Ruidosos. Ajá. No son ruidosos. Ellos no son ruidosos, o simplemente no son ruidosos. Bien, ¿por qué les estaba explicando lo de reemplazar un sujeto por objetos rápidos en la mente? Porque si yo te digo las llaves, ¿con qué sujeto las reemplazaría? It. It. Ah, porque es un objeto, ¿no? Ok, las lámparas. It's. Ok, los objetos plurales, más de uno, se reemplazan con they, no importa el género, ¿sí? They, the keys, they, what did I say? The lamps, they. Entonces, ahora, esto es solo en aras de que tú hagas esa conversión rápida de los objetos al sujeto en tu mente para que te ubiques rápido y digas, ah, tengo que ocupar tal verbo to be. ¿Ok? Rápido. Vamos a ver. Voy a ir uno por uno. Según me aparecen acá en el chat, por eso nos quedan 2 minutos. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present.
Ok, si digo Ricardo, ¿con qué sujeto lo reemplazo? Sí. Carla, muy bien. Bien, pero lo hizo, lo hizo. Ok, vamos con Carla de nuevo. Si digo el agua. It's. Perfecto. Miguel Ángel, si te digo Roberto, Carlos y yo. You. Si yo estoy ahí, o sea, tú. We. We. Ay, lo mismo, ¿verdad? Si yo te digo tú, Roberto y Carlos. We. We, porque tú estás ahí. Muy bien. Correcto. Perfecto. Ahora, si yo señalo tres personas, es you guys. Ok. Eduardo Franco. Los espejos. It's. Mm. They. Ajá, plurales, they. Plurales. No importa lo que sea, sean nombres propios o comunes, si están pluralizados, tu mente rápido, they. Ok, ese es el punto que quiero aterrizar. ¿Entendieron? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nos queda un minuto? No, está bien. Okay. Bien, ¿qué vas a hacer ahora? Te decía, organízate. No espero que se me estás a trabajar mucho. Organízate, conseguite un cuaderno, quítale uno de los niños, no te preocupes, no te van a reprochar eso. Quítales un cuaderno que no hayan ocupado, en blanco, conseguite lapiceros de colores o que tengan varias minas, esos que tienen cuatro minas. Mañana te explico bien en detalle por qué, si no me acuerdo, ya que Lynn Vanessa me va a decir, teacher, usted dijo que no iba a decir algo y no lo he dicho. Ok. What else? Estar a tiempo, por favor, en la medida de lo posible. Yo sé que el trabajo, la lluvia y todo, ¿verdad? Ahorita les envío esto. Creo que eso era todo. Revisen el video. Porfa, voy a hacer el listado por última vez. Y nos quedan dos minutos. Solo esperen a que den las 10. Si ya dije su nombre, a las 10 en punto se pueden retirar. Brian Alexander, Jaime Pérez. Brian, si me haces un favor, eso era lo que estaba buscando. ¿Te puedes quedar 10 minutos conmigo? Sí, está bien. Ok, perfecto. Bien. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Thank you. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Excelente. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present. Thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Thank you. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Thank you. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Present. Good night. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Carla Eugenia Hernández Sotelo. Present. Permítanme, le voy a arreglar el nombre. Aquí dice Carla Eugenia. Se le fue una N de más. Ok. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Knight. Tania Karina Moreno Amaya. Okay. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Hey guys, good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Take care. See you tomorrow. Ok, me quedo solo con Brian. Los demás pueden ir saliendo de la sesión. Good night. Ok, Brian Alexander Jaime Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien.
Bien, usualmente en estas sesiones, Brian, lo primero que hago es como hacer dos preguntas. Y pues, claro, me las puedes contestar en español. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el inglés? ¿Lo has intentado? Bueno, tal vez no a dónde, pero sí se han dado rebotando ya. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el inglés? Y la segunda pregunta, ¿qué esperas prácticamente a aprender o qué crees que te cuesta en sí? Pues de conocimiento, pongámoslo de que al menos no, o sea, al empezar de cero, pongámoslo así. Y de ahí los únicos estudios que he tenido de inglés han sido lo normal, bachillerato, básico y todo eso. Entonces, es como que solo palabras o algunos, al menos para conversaciones, o sea, lo más común, como my name is Brian, ¿cuál es tu nombre? Lo más, pongámoslo así, lo más fácil, ¿verdad? Lo más básico, ajá, ajá. Exacto. Entonces, bueno, al menos ahorita por lo que fallé es por la lluvia que por el internet se me ha estado cayendo. Entonces, por eso no pude hacer bien lo de la conversación porque no se escuchaba nada. Cuando te ocurra eso, lo que puedes hacer es apagar el video. Solo decirme, teacher, voy a apagar el video porque pues, está fallando el internet. Eso hace que la banda de ancho se amplíe, pues si puedas dedicarle más al audio que al video. Esa es una solución bien práctica. Envíelo otro. Ok, ¿y qué sentís? Vaya, por ejemplo, ahorita, ¿cómo has sentido de la clase? ¿Qué crees que sea lo que más se te dificulte? Lo que más se me dificulta creo que son las pronunciaciones. La pronunciación. Ok, bueno. Para eso, como les decía, ¿verdad? Mire el video, mira bien el video, esa parte, repetíla, ¿verdad? Y pues, cuantas veces sean necesarias, una vez sientas confianza, pues te grabas, pones el video justo en el momento que empieza tu audio en el celular, y las dos cosas les das play al mismo momento, una en cada oreja, y te apuesto, vas a empezar a identificar al unísono, ¿qué es lo que estás haciendo mal? ¿Ya? Y ahí volvés a grabar, volvés a repetir hasta que sientas confianza, lo grabas de nuevo, ya lo corregiste, pues, y así vas. ¿Ya? Sí. ¿Qué puedo hacer para corregir la pronunciación súper rápido? Lo mismo que te acabo de decir, solo que imagino que te gusta la música, ¿verdad? Sí. Sí, vaya. Ahora, música. No Bad Bunny, no música rap, ¿verdad? Música así que hable muy rápido, no, sino que algo suave, no sé, alguna de Bruno Mars. ¿Escuchas también a 21 Pilots? 21 Pilots, sí, ok. Ahora estaba escuchando, viendo la biografía, mientras trabajaba, estaba viendo la biografía de Green Day. Uh-huh. Y ellos sí tienen alguna que otra canción en la que hablan suave. Entonces el punto es que hablen suave. Adele tiene muy buena pronunciación también en las canciones cuando ella habla normalmente no le entiendes nada porque es británico, bien complejo. Entonces, ¿cómo haces? Vaya, buscas una canción que te guste mucho. Es más, vamos a enviar algo al grupo. Hay una página que se llama Lyrics Training, lyricstraining.com. Es una aplicación bien adictiva. Buscas la canción, empecé con la forma karaoke y después puedes descargar la canción, la letra. Días 1 y 2 con la letra. No abrís la boca, solo ves la letra, ¿okay? Y escuchás y lees con la vista nada más. 2 días. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás haciendo lo que les decía, evitar que tu cerebro lea o intente leer las letras, valga la redundancia, en español. Entonces, eso es bien yuca, fíjate, porque la gente no se pone a pensar, puya, ¿por qué no puedo pronunciar bien? Porque está ahí, tu cerebro se está dando duro por leer así. Tiene sentido. Entonces, tú solo vas leyendo con la vista. 2 días.
tercer y cuarto día que voy a hacer, leer, pronunciando. Y ya el último recurso, si no entiendo cómo se pronuncia una palabra, la escribo usando mi propio idioma. Por ejemplo, la palabra how, que les decía ahora, house, esa abreviación de how, apóstrofe S, how is, a todo el mundo le estaba costando. Entonces, ¿cómo lo dirías en tu propio lenguaje? Escribirías abajo J-A-U-S, house. Ya eso es el extremo, o sea, ya cuando te topas y decís, no me sale, lo voy a escribir así, que no sea la primera opción. Entonces, repetir. 2 días, men, leyendo. O sea, te estoy planteando un plan de una semana. En una semana haces esto y funciona. Eso me funcionaba a mí cuando estaba pequeño. Entonces, repetís. Ok, 2 días repitiendo, leyendo. Ya el quinto día empiezo a cantar si quiero. Y agarro la onda, la pronunciación, ya entendí. Ok. 7º día hago lo mismo. Me grabo leyendo la letra o cantando la letra. Y me aseguro de que suene bien, ¿verdad? La pronunciación del artista que estoy escuchando. Y lo último que hago es traducir. No quiero traducir. Hasta el último día. ¿Ok? Sí. Súper bien. Pues eso es una... Ojo, que esa aplicación es bien adictiva, ¿ves? Es bien adictiva. Tiene una gran galería de canciones. Hay música de Ed Sheeran, de los Beatles, Bruno Mars, Katy Perry... De todo. Entonces, el punto es que tú vas atacando los espacios en blanco, entendiendo, ubicándote dentro de la letra de la canción. Ese es el punto del juego. Entonces, una forma de mejorar al menos la pronunciación de palabras sería con eso, con canciones y todo eso. Una ¿sí? forma más fácil, digámoslo así. Sí, correcto. Hay una más, fíjate, ya se la voy a enviar. Hay otra que se llama Ron Chan, que son audios, conversaciones entre 2 personas. Y lo chivo es que tenés la letra de la conversación, el script, los párrafos, tal cual. Te voy a enviar un ejemplo ahí en el chat. Entonces, y ojo, lo mismo, no discriminás lo que dicen ahí. Yo no me voy a poner a pensar en este momento si había o no en gramática eso. Quiero ver, permíteme, perdón. Aquí se los estoy enviando. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí, esa es una conversación. Vas a encontrar el audio al principio para que le des play y abajo está toda la conversación escrita. Entonces, lo mismo, tú escribís la conversación, dejas un espacio, una línea de por medio, por si la necesitas, al traducir o al poner algo que tú no entiendas cómo se dice cuando te expliqué. Y ahí empezás a practicar. ¿Cómo haces eso? Es lo mismo, solo que en este caso incluso es mejor. Porque tú puedes escuchar una pronunciación normal. Aquí está. Te voy a compartir el audio rapidito para que tú escuches rapidín. Ok. ¿Esa es una conversación normal? I want to be a doctor. Why do you want to be a doctor? Doctors make a lot of money. Si yo no entendí qué dijo ahí, me voy para atrás. Want to be a doctor. Doctors make a lot of money. ¿Ves? Entonces vas leyendo mientras escuchas. Y así. Ok. Cualquier cosa, escribime. Esto es para ayudarte, ¿verdad? En todo lo que pueda. Y pues, si de verdad quieres aprender, ese es un tip súper bueno el que te acabo de dar, pero aplícalo, ¿verdad? Dedícale una hora por lo menos después de las clases, ¿ok? Muchas gracias, en serio, y pase buenas noches. Good night. Bye, Brian.